Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backlam? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Hoy estamos con Solares Rock. Un fuerte aplauso para ellos. Chao, primero que nada, gracias por estar acá. Pues díganle a la banda de dónde vienen, que lo sepan. Somos originarios de Temisco. Ah, ya, Temisco, mira. Sí. Y vienen Temisco, de ahí también. De ahí vienen, de Temisco, sí. ¿No? Muy bien. Bonito pueblo allá de Cuernavaca. Otra banda foránea. Acabamos de tener una banda de Oaxaca. Y ahorita viene una de Cuernavaca. Pues al parecer ya vamos llegando un poquito más lejos. Ahí, qué chido, de verdad. Más chavos. Bien, ellos van llegando a nosotros porque sí. No podemos ir nosotros. Sí, desgraciadamente, ¿no? Gracias por estar aquí en el programa del viaje. Sé que se aventaron por estar aquí. Comenzando, yo sería el baterista. Mi nombre es Fernando Campo. Mi nombre es Francisco Nochebuena y soy el vocalista de Solares Rock. Yo soy el Ramírez. Ok, muy bien, chicos. La verdad es que es un sonido muy chido, muy relajado, un tanto minimalista. La verdad, muy chingón. Ahorita lo van a escuchar ahí. No sé, a mí se me antoja. No, una chela. ¿Qué será, Riggs? Escuchar a Solares Rock y tener en mano un whisky en las rocas. ¿Te late? Pues qué mamón, te ves, pero sí estaría chido, ¿no? Obviamente. Pero sí, cuéntenos, ¿cuánto llevan ya con la alineación de Solares Rock? Pues ha habido un buen de broncas ahí, fíjate por qué. Bueno, ahorita nos falta un integrante, que es el que toca la segunda guitarra y que es el tecladista, que por cierto un saludo a Jaciel, que nos va a ver. Ya. Yeah. No pudo venir, pero pues ya sabe que aquí está su lugar. El típico, échate una rolita, bueno, vale. Sí. Exactamente. Qué chingón, así se empiezan las buenas bandas, ¿no? Solares Rock, ¿qué tienen en mente para este 2016? Que ya casi nos vamos a la mitad de 2016, pero bueno, todavía sobra algo de año. ¿Viene un disco? ¿Están grabando disco? ¿Qué viene para este? Tenemos en mente la grabación del disco. Todavía ni sabemos bien cuál va a ser el single, porque tenemos varias rolitas por ahí que sí están más o menos. Yo creo que a la banda sí le va a gustar. Uh-huh. Y pues tenemos pensado más que nada grabar un disco de unos 12 temas más o menos. ¿Qué les ha dicho la banda acerca de Solares Rock? ¿Cómo se escuchan? ¿Les gusta? ¿Les piden más canciones? ¿Cómo, qué les piden más? Porque se aventaron dos canciones totalmente diferentes. Te lo van a ver, una es como más tranquila, una más como un poquito más de desmadre. ¿Qué les dice la gente? ¿Echen más de desmadre, más tranquilas, más baladonas? Pues de hecho traemos como que un surtido rico así de canciones. Campechano, sí, ¿no? Campechano. ¿Sabes? Es así, porque haz de cuenta como que empezamos a meter. Pues antes era como el urbano, ¿no? Pero allá en Cuernavaca para allá casi no se da. Entonces cuando ya empezamos a hacer las composiciones, fue así como de que pues agarramos un sonido y sobre ahí pues nos fuimos recio y dices, no, pues órale de ahí. Y pues nos descompusimos, haz de cuenta, empezamos a armar ahora sí que se puede decir que nuestro propio sonido de la banda. Y ahora sí que salieron canciones de todo tipo. Hay para todos, ahora sí que hay para todos. Ok, muy bien. ¿Qué te parece, mi querido Rex? Ya estamos hablando de canciones y variedad. Nos vamos a escuchar su primer musical que se aventaron, chavos. ¿Cuál fue esta? Se llama Si te vas. Si te vas, así se llama esta canción. Me suena canción dolorosa, canción de desamor. Vamos a escucharla, mi querido Rex. Un poquito. Vamos a escuchar esta canción, Si te vas, y regresamos con Solares Rock. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Solares Rock. Esto se llama Si te vas. Estás en Zona Backline.
Bueno, amigos, ya acabamos de escuchar esta rolota de Solar Rock. Otro fuerte aplauso para ellos, por favor. Chavos, hay un bonus musical, hay un bonus musical porque la gente siempre pide más. ¿Qué nos han dicho, Rex? Cuéntales ahí, ¿qué nos han dicho? ¿Qué pedo? ¿Cómo puede ser para escuchar otra canción que hayan grabado? No sé, independientemente en redes sociales, pero aquí siempre se venden por lo regular dos canciones. Así es. Entonces, por lo general, si estás viendo esto en día de estreno, pues se sube al otro día. Si lo vas a ver meses, semanas después, pues allá arriba de la casa de Fer, está apareciendo una pleca donde puedes ir a ver el bonus musical. ¿Qué, cuál canción fue, muchachos? Se llama Si no me queda más de ti. Oye, sí, todas son así como, si te vas, si vuelves a venir, no te voy a hacer caso, sí, ya, te va a poner tu pinche algo así, no, tiene otra, pero no, ahí, vayan a ver esta segunda canción que es totalmente diferente a la primera que ahorita acaban de escuchar. Ahí te encargaron algo. O sea, ya hay fans, Sí. Y ya pidieron cosas, ¿no? A eso es bueno. Un beso, un saludo, no sé. Yeah. De hecho, sí. Sí, un saludo para la Maresa. La Maresa. Ahí está, ¿no? Para la China. Y un saludo para la Mimosa. Y un saludo para la Yeli. Sí, ahí están los saludos, bien, chavos. Sí. Muy bien, entonces. Eso habla chido de la banda, que ya tenga ahí como su gente que los siga, que los apoya. Eso habla muy chido de una banda que ya llevan un rato ahí tocando, pero habla bastante chido, ¿no? Que van por buen camino. Claro que sí. Pues era lo que decías hace ratito, de que si hemos sido solicitados, pues prácticamente sí, como que ahorita los poquitos fans que se puede decir que tenemos son los que nos están demandando ahora sí que sacar las demás canciones. Claro, y así debe de ser, ¿no? Así debe de ser. Se empieza con 5 o 10 personas y va subiendo y va subiendo. Sí. Al final es publicidad de boca en boca y no hay más forma de hacerlo que haciendo buena música, ¿no? Que ya esperemos que esté el disquito en unos meses, el LP, que la verdad pocas veces se veía un LP en esta era. Y que estén de vuelta, ¿no, mi querido Rix? Que vengan a presentarlo. Es la de viejito, ¿no? Ya, no, en esto es puro EP, 3, 4, 5 canciones y aventarse con 12 está muy chingón, la verdad. Es. Pero, mi querido Rix, ¿hay dinámica? Hay dinámica. Solares Rock, no será la decepción aquí en Solo Backline. Entonces, la dinámica va a ser te pasaste, ¿no? Vamos a ir a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes acerca a cosas que han pasado tanto dentro de la música, un poquito fuera también. Vamos a ver quién es desde el más desmadroso, el más borracho, el más mujeriego, puede ser, ¿no? ¿Quién sabe, no? Aquí hay alguien que tiene novia, entonces ya no sé. No, tal vez no se pueda decir. Después de la dinámica ya no va a tener novia, pero entonces. Un poco trapitos al sol, se llama Te Bajaste, compadre, como lo dijo mi querido Rix. No sé si la conozcan, chavos, pero bueno, vamos a empezar. Son preguntas a cada uno de ustedes, una pregunta a cada uno acerca de un integrante o de pues otra cosa de ustedes, ¿no? Sí, sí. Empiezo, mi querido. Por favor. Ok, de este lado, hermano, ¿tu nombre? Azael. Azael, muy bien, Azael. Vamos a ver, ¿quién de la banda consideras que es el que ocupa más el hecho de que toquen una banda para ligar chicas? Ya sea después del toquín o en la vida cotidiana. Pues, sinceramente, si eres tú, no, si la neta. Se ven serios, pero sí, yo sé que no son. No, pues, sinceramente, creo que es el vocalista. Aquí, Paco. No, se puede, se puede. Lo más, que pasa, ¿no? Es que, pues, como es el compositor de las canciones, pues, el que canta, pues, el frontman, y pues, sí, es el que más tiene atención siempre. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Lo aceptas, hermano? Dices, pues, la neta, a veces sí. Pues no, tiene novia y le va a pegar. Pega. Sí, no, yo jamás haría algo así. No. Entonces, hermano, dejémoslo en tal vez, ¿no? Pues que surja la incógnita. Que surja la incógnita, ahí está. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿y qué, Rix? ¿De qué lado? De este lado, Fernando, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Quién consideras, o más bien, ha pasado alguna vez que se han subido al escenario borrachos, o alguno de ustedes la ha cagado por estar muy ebrio, o alguna de estas cosas muy enfermo? Bajo, ¿no? El efecto de alguna estupefaciente. Exactamente, sí, exacto. No quiere decir, pues, se droga, ¿no? Pero pues ningún efecto y lamentablemente fui yo. Y no habías tomado ni nada, hermano. No había tomado eso nada. Es lo peor, peor. Eso es lo peor. Eso fue lo peor. ¿Qué, pero ¿por qué pasó? ¿Te ganaron los nervios? Pues no sé, era una canción y metí otro ritmo luego, luego. O sea, de plano se desconectó. Mi mente se me fue. Dijo a la chingada. Yo voy a tocar la canción. Yo quiero tocar este cover, me vale madre. No sé si me ganaron los nervios, la gente, era bastante público. Se me borró la canción. Yo creo que puede ser eso, ¿no? Los nervios te... Yo creo que sí, ¿eh? Te hicieron una mala jugada, hermano. Qué, pero, qué feo. Pero, ¿no? No, espérate. Lo peor de todo fue que, haz de cuenta, cuando estábamos en el ensayo... Ajá. Fue el de la idea. Fue el de la idea. Dice, eso, oye, ¿sabes qué? Hay que empezar de esta manera y pues acá tú hablas así acerca más o menos un poquito de lo que fue, porque es la canción, la primera que escribí, claro, y que compusimos juntos. Y hablabas algo de ajá, eso. Y platicábamos algo de eso a la gente, ¿no? Es que es esta canción, es la... Y ahí fue cuando la... Y ahí fue, no, y él fue el de la idea, eso es lo peor de todo, lo que él fue el de la idea. Te traicionó todo ese día. Me traicionó, ¿no? Todo, en los ensayos, perfecto. Bien, ella traía la idea, dijo, no, pues ya, chingo. Y ya se lo olvidó después. Que se los voy a hacer quedar mal, ¿no? Ok, hermano, por último, vamos a ver. ¿Quién de la banda
Es el que tiene más pegue con las chicas. En toquines, ¿no? Regularmente que terminan y tal vez acerque una o como que le eche el ojito, que ustedes hayan dado cuenta. Pues no vino. el guitarrista que falta. No vino, sí. Ya, lo va a ver y ahí va a decir, ay, no, yo no, pero no vino. ¿Él tiene novia, chicos? No, creo que no. Creo que ahorita entonces no, sí podemos decir que sí, él es, ¿no? Él es un fan de Solar Rock. Chau, gracias por estar el desmadre, por dar a conocer un poquito más allá de su música con la gente. Yeah. Y por favor, redes sociales para que la banda lo siga, le regale un like, escuchen más de su música. Ah, sí. Tenemos el YouTube, que es Solares Rock Oficial. Y en la página de Facebook, igual, Solares Rock Oficial. Ok, muy bien. Ahí estuvieron apareciendo las flecas de aquel lado donde está Piquero Rix. Sí, la gente se quedó con ganas de verlos, escucharlos más. Obviamente, los que están en Cuernavaca tienen más posibilidades de irlos a ver. Claro. Pero ahí en sus Facebook van a estar. Y no estamos tan lejos de Cuernavaca al final. Y estamos ahora sí que libres, ¿no? A cualquier invitación ahí también. Ah, para el DF también. Sí, podemos viajar y acá. Y para el DF, y si quieren conocer más, pues igual. Okay, tenemos unos demos ahí en el YouTube ahí. Okay. Que próximamente pues ya las van a sacar. Sí, ya, que la gente ahí te comparta, sobre todo de like, así como dijo Fernando, que ayuda muchísimo a estas bandas independientes para salir un poquito más adelante. Y para salir de prueba, ¿qué tiene que hacer, Fernando? Únicamente mandar un correo a zonabackline@gmail.com. Ah, qué bonito. O si no, mandaros un inbox ahí a la página de Facebook, que es / Zona Backline. Así es, nos encuentran de volada. Y también no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com, donde vas a encontrar todas las sesiones, información sobre nosotros, cómo se hizo todo este pedo. Si es tu primer programa, dirás, ¿quiénes son estos güeyes que están haciendo aquí? Y en la caja de descripción están todos los links de nuestras redes sociales. No se olviden suscribirse al botoncito rojo de acá abajo para que les avise cada que subamos un programa. Y bueno, chicos, les deseamos todo el éxito del mundo. De verdad, que les vaya muy chingón. Pues gracias. Esperamos volverlos a ver en vivo. Yo creo que no va a ser la primera vez que vengamos. Ojalá que haya más cosas por ahorita acá, que ¿no? firme eso, güey. Bueno, también mi querido Rix, hacer la recomendación de disco como lo hacemos casi cada tercer programa por ahí, no diario. Cada que me acuerdo. Esta vez es el turno de Serendipia, una banda que todavía nos hace como un mesecito por así aquí. Es. Es un trío, ¿no? Medio extraño. Que los tuvimos en acústico. Los tuvimos en versión acústica así porque. Ahí pues, pueden checar si se también en Zona Backline. Acá está apareciendo igual la tarjetita. Esta maquila por parte de los hermanos de Man Studio, ahí si quieren una maquila a buen precio desde 100 piezas, sin complicarte la onda de que 500, 1000, todo esto lo puedes hacer. Gracias a Man Studio, que también son los dueños de este lugar, al final de cuentas, que donde los hacemos dueños el programa, de todo esto. De exacto, nosotros. Sí, una vulgaridad, pero no se puede. Muy bien, chicos, todo el éxito del mundo, de verdad, que sigan sonando chingón en Cuernavaca, aquí y en donde a donde sea que vayan, de verdad, un fuerte aplauso para ellos. Amigos, ahí estuvo la sesión de Cuernavaca, hasta la próxima.